Tan solo quedan 7 días para la salida de Warzone 2 y lo que tienes que estar haciendo como un verdadero loco es subiendo las armas de Modern Warfare 2 para que así, el día de salida de Warzone 2 puedas tener todas las armas desbloqueadas y con sus niveles al máximo. Ya que es un juego completamente nuevo, no sabemos cuáles son las armas que matan bien o que matan mal, por lo que necesitamos tener todas las armas subidas o al menos la máximo de armas posibles subidas para así poder ir probando una a una y encontrar las mejores tanto a cortas distancias como a largas distancias, como los mejores francotiradores, etc. Es por eso que yo he seleccionado para mí las mejores armas de Modern Warfare 2 y que creo personalmente que pueden reventar muchísimo dentro de Warzone 2. Así que te voy a enseñar más o menos un top 10-15 armas que matan demasiado y que son las armas que para mí vas a tener que estar subiendo a Modern Warfare 2 para así poder reventar en Warzone 2. Además, si no sabes cómo subir las armas de nivel rápido, te recuerdo que hace unos días subí un vídeo de un método para poder subir las armas a nivel máximo en tan solo media hora, una hora, dependiendo bastante de tus lobbies, por lo que te lo voy a dejar por aquí para que puedas ir a ver el vídeo en tal caso de que no lo hayas visto todavía. Así que sin más dilación, te voy a enseñar cuáles son para mí estas armas y te voy a explicar el porqué de cada una de ellas. Vamos con el vídeo. Bien, una vez dentro de las armas te voy a ir diciendo por categorías cuál para mí son las mejores de cada una de ellas. Así que vamos a empezar con la primera. Fusiles de asalto. Para mí, ahora estamos en el inicio, para mí una de las armas sin duda que tienes que subir sí o sí es la M4, ya que es un arma que se desbloquea a nivel muy bajito, pero que es una de las mejores del juego sin duda. Así que M4, una de las esenciales. La siguiente, la TAC 56, que no veas cómo revienta, es una de mis armas favoritas dentro del multijugador, que tiene 0-0 retroceso, tiene una cadencia un poco baja, pero la verdad es que tiene un daño súper alto, por lo que en Warzone 2 seguro que va a estar reventando. La siguiente, la Taskov 762, es la típica AK-47, mucho retroceso, muchísimo daño, pero que puede reventar muy, muy bien, así que desbloquéala y súbela de nivel. Luego, de esta categoría, la Taskov 74U es un fusil de asalto, pero nosotros la vamos a usar realmente como un subfusil, ya que tiene un gran daño de cerca y puede reventar muchísimo, muchísimo. De esta sección, para mí estas son las cuatro armas que podrían funcionar muy bien dentro de Warzone 2, así que vamos a pasar con la siguiente. En fusiles de combate, yo creo que la F-TAC Recon podría matar muy bien, ya que las armas semiautomáticas dentro de estos juegos funcionan realmente bien, como pasó en Warzone 1 con la DMR, que eso era una auténtica locura. Así que de esta categoría, la única que tengo que destacar es la F-TAC Recon. Luego de subfusiles, aquí tengo dos o tres que son mis favoritos. Uno de ellos es la Bell 46, que es la típica MP7. Esta, subirla, tiene una cadencia muy buena, tiene cero retroceso, es un arma que de cerca puede funcionar súper, súper bien. Luego, la Last Man Sub, yo no la tengo desbloqueada, pero porque realmente todavía no me ha dado tiempo. Es muy buen arma, lo que he podido probar cogiéndola del suelo o incluso en la beta, funciona muy bien y destroza de cerca, así que súbela sin ninguna duda. Luego, la Zabnet 9K. No tengo nada que decir de este arma, tiene una cadencia increíble, tiene cero retroceso, es súper, 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 súper buena. Así que desbloquéala sin duda. La FSU Recane me gusta muchísimo, pero yo creo que dentro de Warzone 2 no va a dar la talla. Igualmente, súbela por si acaso, si te gusta. Dentro del multijugador es muy, muy buena, pero yo creo que en Warzone 2 no va a funcionar. Si ya la tienes subida porque te gusta en multijugador, eso que te llevas. Pero yo personalmente no creo que vaya a ser muy buena arma dentro de lo que es Warzone 2. Luego, la siguiente, la Minibank. Muy buen arma, revienta muchísimo, súbela. Y la Fennec, esta todavía no me ha dado tiempo a subirla, pero es una de las armas que tengo pendientes de subir antes de que salga Warzone 2 y sin duda la tienes que subir. Pero vamos, esta tiene una cadencia increíble y no le hace competencia a ningún subfusil desde cerca, la mejor sin duda. Las escopetas, sube la que quieras, revientan todas, pero si tienes que elegir una de las dos, yo te recomendaría la Bryson 800 o la Bryson 890. Buenísimas, muy muy buenas. De las ligeras, yo digo que el meta secreto de Warzone 2 van a ser las ligeras y ni siquiera han salido porque revientan. La primera, la Sakin MG38, súbela, es increíblemente buena, es muy 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 buena. Yo todas estas armas, para poder deciros cuáles son buenas o cuáles no, las he probado con los mejores accesorios en partidas privadas, ya que aquí las tengo a niveles bajos y las he probado una a una en partidas privadas para así saber cuáles funcionan bien o cuáles merecen más o menos la pena subir dentro del multijugador. Luego, la RAL revienta de dos balas, o sea, es una locura, tiene cero retroceso, tiene una cadencia bastante buena, eso sí, te mueves muy muy lento. Y la 556 Icarus es muy buena también, súbela. De esta sección yo diría no tengo nada que destacar, luego de aquí subiría el SAP 50, súper bueno. Y luego de los fusiles de precisión, yo diría que subas absolutamente todos menos el LAP 330. He estado jugando un poco con él y la verdad que me pega unos hitmarkers increíbles. Pero vamos, yo aquí ya a gustos. Yo te recomiendo estos tres: el MCPR 300, el Signal 50
y el SPX-80. Y esto es todo. Estas son las armas que yo te recomiendo que subas para lo que es Warzone 2, ya que son armas que funcionan muy muy bien dentro del multijugador, que he estado probando en partidas privadas junto con los accesorios que creo que más se pueden ajustar a mapas grandes de Warzone 2. Y estas son armas que yo te recomiendo subir de cara a Warzone 2. Así que si te ha gustado el vídeo, no te olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún vídeo más. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.